Muchas gracias por el apoyo. Y ahí van a ver las imágenes. Invasiones Hernández. Saludos. Jaripeo, no se diga para la sierra, no se diga aquí en la zona centro, en la tierra caliente, siempre Michoacán. Y yo quiero, señoras y señores, aquí no es un jaripeo de fiesta patronal, no es un aniversario, pero siempre es bonito quitarse el sombrero y regalarle fuerte el aplauso a nuestro Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Yo sé que Michoacán es creyente, yo sé que Michoacán es católico. Regálele fuerte el aplauso a Dios Todopoderoso, señoras y señores. Aquí comenzamos. Por allá en otros estados festejan la batalla de Puebla, pero ese es allá en Puebla. Aquí nosotros tenemos una batalla en el pueblo, y qué batalla se va a vivir, gordito. Así es, mi compa Freddy, de verdad que es un gustazo enorme el día de hoy compartir micrófonos con usted. Una trayectoria extraordinaria que trae usted, señorón, y de verdad que para mí, me quito el sombrero, porque el día de hoy estar por primera vez trabajando y compartiendo con micrófonos con usted, mi gran amigo, de verdad que es un gustazo enorme. Y más en la tierra que nos vio nacer, Santiago Andameo, Michoacán. Así que, señoras y señores, vamos a dar inicio en este gran jaripellazo que el día de hoy tenemos. Hay tres ganaderías que han traído lo mejor, el todo por el todo, sí señor. Dicen que no vienen a ver si pueden, sino porque pueden viene. Una palomilla de jinetes extraordinaria, como lo es la número uno de Morelia, Michoacán, el equipo vaquero Bronco, sí señor. En las alturas, ya lo sabe, banda la decisiva, la que nació grande, sí señor. La que nos estará acompañando en lo que son los sones, en lo que es una parte de jaripeo, y después viene la certera, sí señor, banda la certera, la que nos acompañará al cerrar el evento de esa gran tarde de jaripeo, 5 de mayo, donde se escribe una nueva historia en esta Plaza de Toros, Barrio Bravo de Santiago Andameo, mi compa Freddy. Ahí está mi compa. Barrio Bravo, regálele fuerte el aplauso, y recuerde que la gente que no aplauda con salud y vida, que le pegue el SIDA, y si no, que he perdido un canijo chorrillo, compadre, es que me andaba llevando la jodida en abril. Vámonos, señor ganadero, aquí de este lado, gordito y bonito, véngase de este lado, así mero, compadre. Bueno, sí, señor, así que yo quiero que me lo reciban con el fuerte aplauso que se merece, porque el día de hoy tenemos Rancho El Dorado, Marco González, los de Guandacareo, Michoacán. ¡Fuerte el aplauso público! Ahí está, ahí bienvenido mi compa Marco. Bienvenido, plaza a todos los Barrio Bravo. Y ahora pecas, ¿qué dice mi compa Barrera? Ay, Diosito santo. Ganaderos de la nueva ola, dirían los viejitos. Morelia, Michoacán, orgullosamente. También michoacano. Aquí está con nosotros Rancho La Tentación, del buen amigazo Javier Belman. Regálele fuerte el aplauso. Y pásale a lo barrido, aunque trapeado no esté, amigo. Regálele fuerte las palmas, eso sí, porque cada ganadero trae lo mejor de sus corrales para darnos gusto, sabor, satisfacción de esto llamado jaripeo ranchero profesional. Pues entonces abrimos con los jinetes, y una vez, uno por uno, nos dice el jefe, el señor Rogelio El Coco Cruz, que nos va. Bienvenido sea usted, muchacho. Bueno, nos vamos a mandar llamar al primer jinete, señoras y señores. Este ya viene un reto casado. El toro se llama el... ¡Fuerte el aplauso! Aclaramos, es toro de regalo. Aclaramos, así nos dijo el patrón. Así nosotros tenemos que obedecerlo. El gran gancito de la estancia, señoras y señores. Para que esto sea el desorden, listo y preparado. Aunque sea ondeado, dice el muchacho. Aquí está el gran chicharra, este gran morelense que tenía años que no lo miraba. Vámonos con la reploración del jinete. Pues señoras y señores, con tal educación que usted se merece. Por favor, creyentes o no creyentes, nos despojamos un momento de la gorra, del sombrero. Eso es por educación para Dios, no es para los jinetes, no es para los ganaderos, no es para nosotros, es para Dios, porque se llegó el momento más bíblico, más bonito del jaripeo, que es la oración del jinete, que aquí comienza. Señor, nosotros, tus hijos los jinetes, no te pedimos favores especiales, solamente te imploramos, nos des el valor, nos des la destreza para cabalgar en esta vida. Vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día. Eso, muchachones, ahí viene el primero de la tarde.
señoras y señores. Especial de Barrio Bravo, ya entrando a la caja metálica. Ahí donde está el logotipo de los atrevidos de Rancho El Dorado. Abusai, con Uliaga Santas, confianza al toro. Bueno, nosotros nos vamos a la música mientras preparan el primer torito de regalo. De nombre de Panther Bélico, Gancito de la Estancia. Muchachos, del Homero Rancherón de Banda La Decisiva. Ahí viene la batalla. Ahí viene una jugada de regalo de parte de los amigos de Rancho Las señores caporales. Listo, muchachos, listo. Júntalo rapidito, pollo. Ahí está, señoras y señores. Es la siguiente diamante de Rancho La Tentación. Háblenle ese pinche toro, háblenle. Así que véngase, mi compi Mancillo. Véngase rápidamente. Cabo el toro es Mancito, hijo. Junta mi compa Marco González. Véngase al centro del ruedo, por favor, señorón. Ay, qué agarronazo, señoras y señores, qué agarronazo. Yo le quiero pedir al público, si le gustó la jugada, regáleme fuerte el aplauso y otra viana de Banda La Decisiva de Michoacán. Tema, y
ya no alcanzamos tema, nos dice el buen amigo Javier Belmar. Entonces que vayan preparando el sonecito, sorpréndame de una vez lo que vaya a hacer, que vaya haciendo, y lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando, caminando y meando, espesa cerrada. Y no me enojo como estás, sino porque me invitas. Un torazo para un jinetazo, usted no se dé por mal servido. Mientras le quede uno de estos, aquí no hay bronca. Si le gustó la monta, regálele fuerte el aplauso a nuestro señor ganadero y a nuestro valiente jinete. Así quedaron las cosas, tenemos una rifa de volada, no las tires que no nace. Estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás. Señoras y señores, que zapatiza me le... Bonita canción, señoras y señores, vamos a la acción de la mota. No. Yeah.
brazos porque ya me le pegó en la rodilla derecha. Téngale cuidado, muchacho, téngale cuidado. Valiente jinete, tremendo torito. En una de esas el chiquihuite se le iba de lado y parece que perdía la pelea. Parece que perdía la batalla, pero el hombre, Oray, el muchacho, surge de la nada, surge de la ceniza y se va por arriba como todo campeón, el gran aventurero de Quinceo, que está a punto de cruzar la pierna. Cuidado que el toro se puede caer. No se le confíe, no se le confíe, compadre. Hay que tratar de desmontar al valiente jinete de una u otra manera. Si es el tubo a tubo, si es al aire, al aire. Aquí cruza la pierna con ese fuerte aplauso del respetable público. No te vayas para otro lado, ahí te ocupo. Métete, métete bien al centro del ruedo, compadre. Métase a lo barrido, viejo, métase, porque el señor Marco dijo, ya me lo tumbó una vez, cuánto le va a dar, pero yo de perdida siento que para los tacos iba a haber. Ahí está, compadre, una lanita, parece que es un Diego Rivera, de ahí para arriba. Regálele otro fuerte aplauso, ahí está. Un ganadero que se puso contento porque le quedaron a su tiro el blanco, compadre. Así mero, petate. Terminando a tiempo este bonito tema, mi gusto, señoras y señores. Así que, muchacho tarolero, reviéntale, muchacho, que nos vamos a la jugada. Se llama Patrones, Rancho La Tentación de Morelia, Michoacán. Campeoncito, campeoncito. Campeoncito, campeoncito. Vaya, muchachos, te fuiste a morder el polvo, mi compa Freddy. Vaya, torito, ¿cómo lo hice, Freddy? Compadrito, dijeron por ahí. Si tan solo tuviera una vez más tus besos, una vez más tu cuerpo, no sé qué pasaría. Solo ve una vez más. Mina. Y para que rindan ustedes, Mina puede. Vámonos de una vez. De una vez, dijo Andrés. Para el Quinceo. El hombre del ojo grande.
Señoras, qué torazo mi compa Maquinita. Le mantuviera la vertical y en un reparo, en una vuelta, lo colocara en el piso este torazo de nombre Ricky Ricón. Ingeniero, le encargo el micrófono de mi compañero Freddy. Por favor, ingeniero. A ver, échale, Freddy, échale. Le pedimos al ingeniero allá en cabina que si nos puede poner un poquito. No se puede allá. Ya está. Se llama Rey del Desierto, Duende de Jalisco. Si quieres que se lo diga, yo soy un alma sin dueño. Amigo mío, para mí la vida es un sueño. Te lo presenta Rancho La Tentación, Rey del Desierto. Viene Duende Jalisciense adentro que están cenando. Se acaba, ha usado con este gateado chulo, ha usado. Déjale de una vez más, no vaya a causar daño, ni se lo vaya a causar. Se llama Rey del Desierto, un toro que pintado por la jugada más extraordinaria, y ahí se va todo el de con ese fuerte aplauso. El toro se queda ahí, se queda en la salida. Mi compa flaco de Zitácuaro lo pusiera en el suelo, viaje a las estrellas. Apúntenle porque es de Rancho El Dorado de el amigo Marco González. Vaya felicitando al amigo caporal. Ah, no, de los jinetes, de los vaqueros Bronco. Vaya. Está bien, dice el buen amigo, mi buen amigazo Lalo Cruz, que está bien. Gracias, vaquero Bronco, gracias, certera. Que Dios me los bendiga.
conoce de aquí en adelante, siguen siendo amigos, sí señor. Ahí está el amigo Marco González, indio de la Primo Tapia. Vaya, señoras y señores, mi compa indio, estrechando la mano como grandes amigos, señoras y señores. Se viene el espectáculo, en la última jugada, muchachos. Aguantando y soportando una segunda salida, y un muchacho de Tenerife a la jugada del toro, y agarró bonita, dejándole cabezales, decretando lo que la queda. Vaya, señoras y señores, indio de la Primo Tapia, venga fuerte el aplauso y la diana de banda la cerquera. Ay, ya, señoras y señores, nosotros pasamos a despedirnos. Gracias, ingeniero.